nuestro objetivo a la hora de representar la relación con la ciudad del museo, pues fue expresar algunas de las conexiones que hay entre lo que es la ciudad, sobre todo la ciudadela, con el proyecto de Rafael Moneo. Entonces nuestro trabajo se basa en el formato de una perspectiva aérea con dos planos diferenciados, que en el primero se puede ver el museo y en el segundo plano, en el plano secundario, pues vemos la ciudadela. La ciudad en el medio surge como una manera de unir estos dos planos. Aquí pues destacan las calles de Pío XII o Puente de Hierro como conexiones entre estos dos elementos. Vale, luego otro elemento muy representativo de la ciudad de Pamplona es la vegetación, ya que abundan los espacios verdes, parques, jardines. Entonces lo encontramos en un primer plano, en la cual la vegetación separa el campus, el museo, y la ciudad. Después, en un último plano, encontramos la ciudadela y todos los espacios verdes que la rodean. Y luego en medio, pues distintos parques y jardines de la ciudad de Pamplona. Y luego aparte también le hemos dado importancia a algunos edificios representativos de Pamplona, como la Torre Roth, el edificio Basoco, edificio Singular, ya que son iconos de la ciudad de Pamplona y el museo en un futuro será un icono más de ella.